con esos brazos, sí me podrías cargar. Yo creo que sí. ¿Sí me puedes? Sí. Mucha confianza, ¿no? ¿Qué? ¿No me digas, amor? Te dijimos que no entraban mujeres aquí. Te dijimos. ¿No sabías que se les da el final feliz? ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, amigos, el día de hoy nos encontramos por aquí en HG Salón. Me encuentro con Ángeles, con Ana. El día de hoy me van a ayudar para hacer una broma súper, súper épica para mi novia. Ya podrán ver en el título de qué se trata. Y pues bueno, el día de hoy Ángeles va a ser la buena, va a ser la que me va a ayudar con esta broma. Aquí en HG El Salón, la verdad es que tratan súper, súper bien, pero todo súper respetuoso, súper integral, súper family friendly. Pero el día de hoy se va a volver todo lo contrario. Ángeles se va a convertir en una seductora, en una... ¿Toda una señora? En toda una señora en busca de colágeno, de amor. Ah, caray, eso sí me interesa. Y pues bueno, yo voy a ser la víctima. Me va a seducir a mí, me va a toquetear a mí, para ver qué tal reacciona mi novia. Es una broma, experimento social, para ver qué tal se comporta mi novia ante esta situación de que vamos, bueno, de que Ángeles me va a estar toqueteando. Y para hacerle enojar, pues yo le voy a dar entrada. Le voy a decir, ah, sí, Ángeles, cuando quieras, chiquita. Peter Parker, regálame el colágeno, por favor, lo necesito. Lo necesita. Pues bueno, amigos, Ángeles, me tienes que meter duro, ¿eh? Tú claro, sedúceme, sí. Toquetéame, el chiste es que se enoje. Sí, mi compañera cosa... Ana también aquí, nos va a ayudar. A ver si también ayudarnos. Es la cómplice, ahorita vamos a comer unas cámaras, por ahí nos va a ayudar a pues tenernos a Natalie cerca para que ella esté escuchando, para que vea toda esta mala maña que vamos a tener. Y pues bueno, amigos, vamos a trabajar. Tú métele con todo, yo, si te quiere pegar o algo, yo por ahí me meto. Sí, Hugo. Sin miedo. Bueno, amigos, pues dejen su poderísimo like por Ángeles, que se nos está rifando, por Ana, por HG Salón, que la verdad siempre nos tratan muy, muy bien. Y pues bueno, muchísimas gracias por ayudarme con esta broma, ¿eh? No, Hugo, no, un Ángeles. Placer aquí. Espero no se enoje mucho mi novia. Bueno, que se enoje, amigos. Vamos a darle. Amigos, se preguntarán por qué ando hablando tan campante. Pues bueno, les voy a mostrar en dónde es que está mi novia. Mi novia ahorita está en el área de podología. Ok, amigos, ya estamos muy cerca de mi novia. Voy a ver si puedo grabar para que vean qué ando haciendo. Nada más que no quiero que me descubran, no quiero arruinar esta broma súper, súper épica. Vamos a ver si puedo grabar. Lado está mi novia. Está en el área de podología, por eso es que puedo hacer el intro tan campante. A ver, vamos a acercarnos un poquito a ver si podemos grabar cómo va, ¿eh? Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo vas? ¿Sí? ¿Ya vas a acabar con tus pelitos? Ya, mira qué delicioso, mi amor. Está delicioso. Ya casi nos pasan a mí, ¿eh? Sí. A mí también creo, me hace falta nada más nada de contar. Sí, yo creo que ya... Vale, pues. ¿Qué te veo, Vamos. Bueno, amigos, pues bestia, me dio miedo que fuera a ver la cámara y se fuera a arruinar esto, pero todo bien, amigos, todo bien. Really, nigga. Te voy a sacar la ceja. Dame tu mano, pon aquí. Voy a lavar tu cabello, ¿eh? Vas a sentir mis manos. Voy a ponerte una tortita, Hugo. Ay, acércate un poquito más, así. No. ¿Cómo sientes mis manos, Hugo? Bien, suaves. ¿Sí? Sí. Ay, con esos brazos sí me podrías cargar.
Esto se va a poner feo. Yo creo que sí. ¿Sí me puedes? Sí. Ay, qué rico se siente tu piel. Vale, gracias. Qué rico masajito. Sí, mira. Ay, qué rico. Sí que sabes acariciar la cabeza, tú ves. ¿Cómo se siente el cabello después de todo lo que me han hecho? ¿Sí te gusta cómo se siente cuando te lavo la cabeza, Hugo? Sí, te va a ayudar a hidratar un poquito más. Sí, está muy rico, muy bien. Pues qué padre que sientas cómo acaricio la cabeza, Hugo. Qué guapa veniste hoy, Ángeles. ¿Te parece? Sí, te ve bien esa faldita, ¿eh? Batman, mira el tamaño de esas bolas. Mira mis medios de ruedo. ¿Cómo se te hace? Sexy. ¿Sí? Sí. Se ve muy guapa. Ay, te estoy mojando, Hugo. ¿Sientes? Pero yo no tengo super largo. Sí, ¿verdad? Pues qué padre que te refresca. Rápido, Sam tiene muy buena mano, pero sí. Porque me lo ha cortado. Me ha crecido el pelo. Lo que es amigo, ahí es un mamón. Mójame más. ¿Quieres que te moje más o no? Sí. Siento que ya te mojé mucho. Pero otro estaría bien. ¿Qué sientes aquí, Hugo? Ay, qué rico, mira. Ese ayuda a mi cuerpo. ¿Sí? El tratamiento. ¿Qué me dijiste? No se escucha. ¿No sientes que te esté mojando? No, al contrario. Para que el calor ayude a que... ¿A que se mejore? Mira las orejas como te las estoy tallando. Qué rico, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Te voy a dar unos apretones en esos brazos. Te voy a cortar la ceja, ¿eh? Ok. Muy poquito. Sí. Déjate el tallo, la, no, déjate el tallo bien la cabeza, Hugo. Ay, qué buena vista hay por aquí, ¿eh? Es cruel, pero sabroso. Perdón por estarte tocando tu pierna con mi pierna, Hugo, ¿eh? Qué rico te ves, mujerito. Voy a ir a ver si ya te puedo pasar a barbería, Hugo. Ah, qué okay, hermosa. Sí, voy por un barita. No te tardes. Mucha confianza, ¿no? ¿Qué onda? No me digas, amor. ¿Qué trans? Mucha confianza, ¿no? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De cómo estás agarrando de la mano? ¿Cuál mano? Y te dije que se ve que oye, no es guapo, dice que pues, respétame. Doctor, respétame. Amor. Nada más respétame. O sea, nomás me tratan bien aquí. No, le estás dando mucha confianza y ella ve cómo te está tocando y ve cómo te está diciendo qué rico y todo. Nada más te digo respétame. Respétame. Okay. Si ella no se va a respetar, ese es tu problema. Pero respétame tú. Sí, pues yo nada más. Nada más que estoy dejando que me hagan servicio, ¿eh? Servicio. Pues así es. Una cosa es que te haga servicio. Una cosa es que te haga servicio y otra cosa es que te esté coqueteando y te esté poniendo hasta los pechos en el frente y tú le digas que tiene bonita vista. Ay, amor, no, eso. No, eso no es tan serio. En serio, ¿eh? Buena onda. Te estoy viendo hasta cómo le agarraste la mano, neta, qué asco. Ay, amor. No me respetas, neta. Te voy a pasar. Ay, qué rico. Qué rico mojadito. ¿Sí, verdad? Sí.
sientes mis medias. Se sienten en tu brazo. Te voy a hacer los recortes con tu fondante. Me voy a meter y ahí te voy a dar un masaje ahora en los brazos. Wow, mi vida. Qué rico para relajarme. ¿No lo sientes afectado? No. Ay, qué rico. ¿Ahí? Sí. Qué rico. Mira qué bonito te ves con esos brazos. Gracias. Vente de este lado. Entonces nos vamos a quedar 15 minutitos aquí con el tratamiento. Ok, no lo puedo pasar para allá. No, no, es que alguien me comentó que me llevaba a mostrar que no puedo entrar mujeres. Pues es que no quiero que le pase nada a ese angelito. O sea, a ti te va a gustar que tu mami te diga que no entraban mujeres. ¿Y qué tiene que ver con aquí le damos, ¿no sabías? ¿No sabías? Les damos al final feliz. Ah, ¿eso te gusta venir, cabrón? ¿Eso te gusta venir? ¿Cómo? No te van a cortar nada. No te van a cortar nada. Así. Así te vas a ir. ¡Es una broma! ¡Es una broma! Preciosura mayor. ¿Ya te relajaste un poquito, ya, mi amor?
Ya nos están enojando. Sacamos tu lado tóxico. Volvió a sacar mi lado tóxico. ¿Se fijan cómo es? Pero... neta, ¿qué pasó? Estuvo buena. Qué vergüenza. Tengo mucha vergüenza nada más. Es lo único. Ya está muy guapa. Por aquí Sam, haciendo lo suyo. Dejándola bella. Qué bonito cabello, mi amor, ¿eh? Aquí sí me lo cuido, mi amor. Quedó muy bien. Vengan, vengan. ¿Qué tal mi corte? Me encantó. ¿Está bueno? Sí, me encantó. Venga. Amiga, nos encanta venir aquí a Chiquel Salón para que vengan. Por aquí les dejo las redes sociales. Está muy, muy chido.